Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, de la comunidad Huajaitaque, y trabajamos en este pitotolvo con estas rosas. No nos renta casi la agricultura, pero en flores siquiera semanalmente vendemos. Trabajamos rosas, astromelia, lirium. Durán, soy de la comunidad de Huajaitaque. Nosotros trabajamos flores, rosas, astromelia, gladiolos, lirio, hay muchas variedades trabajamos. Y nosotros llevamos al Cusco para vender y a la gente del Cusco quisiéramos que nos ayude comprando las flores de Quiquijana. Yo me llamo Fortunato Santa Cruz Chaico, de la comunidad de Pampajewar, distrito de Quiquijana, provincia de Quispicanchis. Estas flores estamos trabajando, somos un grupo asociados y estamos trabajando así, sin abono químicos. No ponemos hasta abonos químicos, ¿no? Si no trabajamos así con estercol, preparamos este biol, preparamos bocache, eso no lo ponemos acá, con eso lo abonamos. Estamos trabajando con dos instituciones, con IAF y Minancap. ¿Ellos les capacitan a ustedes? Sí, nos da capacitaciones, nos da apoyos así materialmente, nos da. Esto es astromilia amarilla, más comerciable, y su nombre es amarillo pato. Este blanco astromilia es comerciable también. Yo tengo 7, 8 colores ya. El rojo, el yugor, el blanco, amarillo, la rosada y el celeste. Nosotros, toda la familia, nos sentimos bien tranquilos porque nosotros ya no buscamos trabajo, nada. Hasta nosotros estamos dando trabajo a la gente. ¿Y se siente feliz? Sí, se siente feliz, tranquilo. Pues mis hijos están estudiando en la universidad particular. Este ya está en su punto. Esto cosechamos a la semana 2 veces. ¿Es más rentable trabajar maíz, trigo? No es rentable maíz, trigo. Para nosotros ahora rosas, flores es rentable. Pero no hay que trabajar puro rosas, sino por variedad de flores hay que trabajar. Para nuestros estudios y bueno, para mejorar nuestro estado de vida. ¿Qué flores estás ahorita cosechando? Esta astromelia. ¿Las otras variedades bien le digo? Sí, también.
estamos cosechando astromelia, rosas, lirios, también plantas de follaje que son para producción de arreglos florales, entre otros, guitzo también, esos son los frutos que estamos produciendo. Y ustedes están haciendo este trabajo con bastante entusiasmo, ¿no? Sí, bastante. Ahora en ese tiempo ya esto hay bastante demanda para las flores en todo lado.